Radio Uva está a kilómetros de Agüero y Santa Fe, de la estación Agüero de Subte. Porque FM La Tribu está a kilómetros de la estación Agüero de Subte. Porque FM Palermo está a kilómetros de la estación Agüero de Subte. Porque FM <laughs> Vorterix, La Tribu, Roca, están todas a millones de kilómetros. La estación Agüero de Subte, viste, queda en Madagascar. Claro, ahí está. Donde viven los pingüinos de Madagascar. Ahí queda la estación de subte abuelo. Y por algún motivo, a ninguna radio el subte le para en esta estación. No le para en esta estación ni en pedo. Y el timbre, ¿viste? El a usar el dedo para tocar segundo D, eh, no, es imposible. Porque vos imaginate lo que sería constatar en una entrevista que durante 15 años estuvieron mintiendo y que hay evidencia que lo demuestra. Sería una primicia. Y no. Están muy desvalorizadas las primicias a nivel periodístico y cuando son bombazos internacionales, están totalmente desvalorizadas. Por eso hay que censurarlas, porque no tiene, no cumplen rédito alguno periodístico. Rodolfo Walsh decía muy claramente: me arrepiento de haber escrito Operación Masacre, me hubiera eh, eh, gustado escribir eh, Mené al culito, mené al culito, qué lindo que es, Videla, bailando en pantaloncito. Eh, lógicamente, claramente, claramente ese fue el mensaje final de, de Rodolfo Walsh para todas las juventudes, o por lo menos es lo que las juventudes entendieron como mensaje final de Rodolfo Walsh. Yo entendí otra cosa, yo entendí que el tipo estaba orgulloso de haber hecho una investigación periodística relevante, de no haber estado boludeando y de haber eh, hablado con los protagonistas, no con duplicados y con dobles, y mucho menos instalando dobles en los medios.